Hemos quedado muy satisfechos por la manera que se ha dado todo lo que es este desfile, que comúnmente veíamos un desfile cívico-militar. Ahora hemos tenido las expresiones de distintos colegios y la verdad, bueno, hay que felicitar a lo que ha trabajado todo lo que es el Ministerio de Educación, en la cual le ha cambiado, por supuesto, la característica. Y bueno, estamos en un día muy especial, así que así en la misma forma que los patriotas en aquel momento, en 1810, estaban por la patria, bueno, hoy creo que hay cuestiones también muy patrióticas donde tenemos que poner y valorar, ¿no?, de lo que está pasando hoy últimamente en el país, donde todo nos lleva a una situación muy difícil, así que bueno, más que nunca hoy debemos que reafirmar los valores de la patria. Es destacable también que cada alumno, cada chico, cada promoción tuvo su oportunidad de mostrar lo que ellos expresaban. Así es, y bueno, lo hicieron con su sentido de pertenencia, que esto es importante. Lo vimos que lo hicieron con mucho trabajo y bueno, sintiéndose parte de lo que hacían y lo que expresaban. Bueno, por el paso que han hecho aquí ha sido algo muy importante, muy interesante. ¿Algunas palabras que quiera decir, un mensaje por en esta fecha patria? Bueno, simplemente, por supuesto, llevarle el saludo, la expresión de lo que tiene que ver con todo el pueblo de San Luis y el pueblo argentino. Así que, bueno, feliz Día de la Patria.